el valle que va a florecer. Nacerán hierba y flores, tendrán nuevo color. La primavera como fiel promesa brinda su esperanza. Pero no sin sabia, hoy parece muerta, pero no lo está. Porque espera. Bendecido día, amados hermanos. Hoy meditamos Lucas 24, 35 al 48. Que la paz esté contigo. En este tiempo pascual, pidamos fe, que ella nos permita profundizar aún más el misterio de la resurrección y nos ayude a pasar del miedo a la confianza. Nosotros somos ese pequeño resto al que el Señor dice: no temas, pequeño rebaño, porque a tu Padre le ha parecido bien darte el reino. Pero solo la fe hará que estas palabras sean lámpara para nuestros pasos en medio de este ambiente de zozobra mundial. Es muy fácil caer en el escepticismo y dar más valor a las palabras de los hombres que a las palabras de Dios. El ambiente tenso que nos rodea nos puede cegar al punto de perder la paz y la confianza. No dejemos que eso suceda. Antes bien, sigamos orando. Dejémonos encontrar por el resucitado. En aquel tiempo, los discípulos de Emaús contaban a los demás lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes. ¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo». Hoy Jesús se hace presente. Te invito a que medites en lo que esto supone. Jesús, el Alfa y Omega, el vencedor de la muerte y el que te ama al punto de dar la vida por ti, se hace presente en medio de tu vida y del mundo tal y como está. Él viene en persona, no envía un mensajero, sino que Él mismo entra a nuestras casas, a nuestro corazón. Tan solo su presencia bastaría para calmar nuestras angustias, pero Él sabe que nuestra fe es débil y por eso nos dice: «Shalom, la paz sea contigo». Pero, ¿de qué paz se trata? La paz que Jesús nos da no es la que nos da el mundo, sujeta siempre a la ley del más fuerte, reducida a una especie de tranquilidad interior y a la ausencia de problemas. La palabra Shalom expresa una vida de abundancia, prosperidad y bienestar, conducida bajo la verdad y la justicia, que solo pueden venir del corazón misericordioso de Dios. Por eso, aunque todo parezca llegar a su fin, el cristiano sabe que puede estar en paz y mantenerse en pie, tal y como lo expresa San Pablo. Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate. 2 Corintios 4:8. Jesús resucitado nos quiere vivos y confiados. Y si es que aún nos cuesta creer, nos da signos. ¿Qué signos de la presencia del resucitado has percibido en estos días? Es verdad que muchos son servidores de las fuerzas destructoras de este mundo, pero también es verdad que son muchos más los que anhelamos un cambio profundo y una nueva creación. Los discípulos vieron y palparon las heridas en los pies y manos de Jesús. Se sentaron con él a la mesa
y compartieron un trozo de pez asado. Y ahí, en medio de lo más sencillo y cotidiano como lo es la comida, se les manifestó y les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Y es que Jesús irrumpe, visita, toca y se revela, no entre espavientos y shows extraordinarios, sino más bien en lo simple y cotidiano, como puede ser un día de convivencia en casa, un momento de oración, un gesto de solidaridad y cercanía. Escucha al resucitado. Él viene una vez más para decirte: recibe mi paz. No tengas miedo. Yo soy tu paz.